Ya estamos de regreso, queridos amigos, con más de La Libertad de Creer. Le tengo una gran noticia, pero no se la doy yo, que sea Esther Cejudo quien le entere sobre el Festival por la Vida y la Marcha por la Vida en la diócesis de Toluca. Hay que ponerle un límite al mal, hay que ponerle un límite a los abortos. Basta ya, por la pasión de Cristo, detengamos esta masacre de inocentes. Y en Toluca, ¿qué va a pasar, Esther? Bienvenida. El próximo, bueno, en primer lugar, vengo a invitarles a nombre de nuestro obispo, a Monseñor Chaboya, a la celebración festiva por la vida, la tercer año consecutivo celebrando la vida. En este año tenemos del 16 al 21, toda una celebración. A partir del lunes. A partir del lunes, conferencias, obra de teatro, concierto musical, un coloquio muy interesante en el Instituto de Estudios Legislativos, donde cual se les va a mostrar a los señores diputados qué piensan los jóvenes por la vida, expresados por ellos mismos. Y una conferencia que afortunadamente va a impartir aquí también nuestro amigo licenciado Roberto Farril, que se llama justamente Infestación. Claro, demoníaca en México. Demoníaca en México. Porque hay que realmente defender la vida hasta con la sangre. Eso va a ser el jueves 19 a las 6 de la tarde. Por favor, vean nuestra página, digo, nuestro Facebook, Celebración por la Vida. Ahí viene toda la información. Y el día 21, sábado 21, tenemos a partir de las 4 de la tarde, saliendo del Parque Vicente Guerrero, de la Maquinita, del Monumento a la Bandera y del Parque Metropolitano, todos los que puedan, por favor, vestidos de blanco, con una vela en la mano, caminando ordenadamente hacia la Plaza de los Mártires, donde tendremos un testimonio de Manuel Capetillo a las 5, pero a las 6. Manuel, es un tipazo. Buenísimo, a favor de la vida. Y a las 6 de la tarde tendremos la celebración eucarística con el nuncio apostólico, Monseñor Christophe Pierre. Tipazo. Debemos de festejar la vida. El día 21 de marzo a las 6 de la tarde, sábado. Sábado a las 6 de la tarde, ¿en dónde? En la Plaza de los Mártires. Ajá. A ver, lunes 16 de marzo, el padre Daniel Valdés en la Catedral de Toluca a las 4 de la tarde. El martes, un canto a la vida en México. Miércoles, en el Museo del Barro, obra de teatro, una familia como muchas. Jueves 19, Liceo del Valle de Toluca, un servidor con la infestación demoníaca a las 6 de la tarde. Y viernes 20, Museo del Barro, concierto musical Shaddai. ¿En dónde? En Museo del Barro. En el Museo del Barro. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias a ti por el tiempo. Los esperamos. Hay que defender la vida, solo tenemos una, ¿eh? Y hay así que como manifestar usted nuestra fe. Y yo nacimos. Así también que nazcan más. Y esto de matar mexicanos, cuando un gobernante lo hace, es lanzarse contra los mexicanos. Esto no puede ser. Celebremos la vida, construyamos la paz. Sí, claro. Muy bien, Esther. Claro. Y hay que decirlo fuerte y claro. Muy bien. Una muy buena noticia. Será beatificado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. Esta es la nota. La Iglesia también señala esas diferencias, pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se repartan. Este era Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado en el altar por un sicario del régimen dictatorial el 24 de marzo de 1980, para quien la Iglesia ha reconocido el martirio, en odio a la fe, última etapa antes de su beatificación. En Roma, en la Basílica de San Bartolomé, en la capilla dedicada a los nuevos mártires de las Américas, se conserva el misal que utilizó aquel día de Cuaresma Monseñor Romero, a quien también se recuerda en el gran ícono de los testigos de la fe del siglo XX, sobre el altar mayor. Aquí nos reunimos con el historiador Roberto Morozzo de la Roca, primer colaborador del postulador de la causa de beatificación, el arzobispo Vincenzo Paglia. Nos habla así del episodio clave en la vida de Romero, el asesinato, en marzo de 1977, del padre Rutilio Grande, dos semanas después de su llegada a la diócesis.
ante el asesinato de su amigo más querido, opta por lo que él definió como fortaleza evangélica. Esto es fortaleza, que es una virtud cardinal. Opta por ocupar el puesto de Rutilio Grande en la defensa de los pobres y del pueblo perseguido. Esta, si queremos, podemos llamarla conversión pastoral, pero no es una conversión en la fe, es una conversión en el modo de actuar, que después llevará a Romero a ser intransigente pidiendo justicia al gobierno, que era una dictadura militar, no debemos olvidarlo. Que no debía de haber hombres de primera clase y hombres de segunda clase. Y me da tristeza de que a mucha de esta gente no se le da oportunidad de promoverse, de desarrollarse, no encuentra ni siquiera la subsistencia de eso. Le acuse que le daban. La acusación que le hacían era de comunista. Era un momento de fortísima polarización. Era la acusación fácil y arbitraria que se hacía a cualquiera que estuviera cerca de los más débiles o de los más pobres. Estar de parte de los pobres, esta era la preocupación de Romero. Quería decir la manera más eficaz de estar de parte de todo el país. Los pobres, decía Romero, no se evangelizan. Esto también lo dice el Papa Francisco. Estar con los pobres ayuda a comprender el ser cristiano. Y aquí hay con seguridad una gran consonancia entre las dos figuras. No matarás. Y es terrible. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Son muchos, por desgracia, porque también es homicida el que tortura. Nadie puede poner la mano sobre otro hombre, porque el hombre es imagen de Dios. El Salvador es un país totalmente católico, y en efecto, el mismo organizador del homicidio, el mayor Dobison, era católico de origen, de formación. Y por eso no era precisamente un martirio en odium fidei, en sentido clásico. Pero el odium fidei estaba, porque Romero fue asesinado en el altar, durante la misa, de una manera muy simbólica, y porque molestaba a la oligarquía, que era, en sentido amplio, la que había ordenado este homicidio, pidiendo a la oligarquía que se convirtiese, que no hiciera el mal, que abandonase el pecado de la explotación. Pedía a la oligarquía que compartiera los bienes y que asumiera la justicia social como preocupación. Esto molestaba. No era molestia por una opinión política que Romero expresara, sino la molestia porque Romero les pedía personalmente que se convirtieran. Había un clima de persecución contra un pastor que, siguiendo la inspiración evangélica, siguiendo los documentos del Vaticano II de Medellín, eligió vivir en medio de los pobres para defenderlos de la opresión. No había motivos ideológicos, ni había análisis también sofisticados de un pensamiento pseudo-marxista o análogo. Romero fue asesinado porque había elegido esta perspectiva. Quiso vivir una fe, una iglesia, como brotaba del Vaticano II, atenta a la paz, a la justicia y a la verdad evangélica. Estoy seguro de que la próxima beatificación pondrá en marcha la realización del gran milagro del encuentro fraterno de todos los salvadoreños, superando toda división política, social y económica. Monseñor Romero predicó siempre el camino de la paz, del diálogo, para poder superar en armonía la división que el mal siembra en todas partes.